El Señor llamó al hombre: ¿dónde estás? Él contestó: oí un ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. El Señor le dijo: ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol de que te prohibí comer? Adán respondió: la mujer que me diste como tu compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso, serás maldita entre todos el ganado y todos las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios. Thank you.
Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podría significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Los invito a tomar asiento. En este momento, un catequista presentará a los niños que realizarán su primera comunión. Querida catequista, ¿puedes dar fe que estos niños son dignos de recibir la primera comunión y están convenientemente preparados? Propiamente, ninguno son dignos de recibir a Jesucristo. La comunión es siempre un regalo que sobrepasa nuestros merecimientos. De acuerdo con su edad y teniendo en cuenta nuestras limitaciones como catequistas, pensamos que están preparados para recibir a Jesús y seguir creciendo como cristianos. Presentamos a Luzón Moreno, a Ñoa Cenas, Ámbar Torres, Anabela Cabreras, Antonieta Rodríguez, Aranza Pérez, Aranza Guerra, Abid Vivas, Carla Gualo, Constanza Olivares, Dana Monroy, Dana Orozco, Daniel Ocampo, Eliomar Acosta, Ilan Rodríguez, Ivanka Bastardo, Ivana Rico, Yaxibet Bracho, Jackson Bracho, Jesús Arevalo, Jesús Graterol, Jonathan Rodríguez, José Briceño, Marayanza Blanco, María Peña, Mariano Carvajal, Martina Valenzuela, Matías Muñoz, Nia Secota, Miranda Mora, Natalia Iriza, Natalie Carrillo, Salomé Huitreal, Salomé Abaceo, Samuel González, Santiago Manalo, Sebastián Núñez, Charlot Zambrano, Sofía Bempón, Valesca Montiel, Vicente Valenzuela, Victoria Muñoz, Violet Hernández. Todos decimos gracias a Dios. Gracias a Dios. Queridos hermanos, en esta fiesta solemne que celebramos de la Inmaculada Concepción, nos invita el Señor a tener presente de que somos hijos de Dios. La Virgen María, que fue concebida sin pecado alguno desde el vientre también,
nos invita el Señor que somos escogidos para Él. Hoy día, en un mundo con tantas ideologías, sobre todo ideologías de género, que destruyen tanto lo que es la esencia del hombre, hombre y mujer, Dios ha creado. Y como nos ha creado hombre y mujer, el Señor nos ha creado para Él. Somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios. Y Dios nos ha llamado para vivir en la libertad. Y por eso le dije a la Virgen María, para que ella reciba este gran anuncio, esta buena noticia, como le dice el ángel, llena de gracia, alégrate. Desde el principio la Iglesia primitiva ha mirado a la Virgen María, la llena de gracia, aquella mirada también de nuestra propia existencia, nuestra propia naturaleza, nuestra propia humanidad. Y qué alegría ver hoy día tantos niños en nuestra parroquia que el Señor ha elegido también para ser dulce morada del mismo. El recibir el cuerpo